Reflexión del Santo Evangelio de hoy, domingo, 25 de junio del 2023. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oí la acusación de la gente. Pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 69 respondemos: Señor, que me escuche tu gran bondad. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi padre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas que se afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo. El cielo y la tierra, las aguas y cuanto huye en ellas. Señor, que me escuche tu gran bondad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes darán testimonio. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo,
Ni uno solo cae al suelo sin que se disponga su padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nuestra reflexión de este día, tengamos en cuenta lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo. Anima a todos los discípulos a permanecer fieles frente a la persecución y el martirio. Esto no se trata de ser héroes, ni de acomodarlo a las situaciones o a las personas con las que nos relacionemos, sino de aportar lo que creemos. Quizás lo que más nos tiene que cuestionar en este día debe ser cómo nos miran los pequeños y los necesitados, los débiles, los humildes, las nuevas generaciones, porque pueden hablarnos de que no estamos siendo fieles a nuestra misión evangélica y hemos abandonado el ser testigo del amor de Dios. Es por eso que los caldazos modernos son las redes sociales y los gobiernos que promulgan leyes contrarias a los valores del Evangelio. Ante esto y mucho más, no tengan miedo.